Hablar de castillos y fortalezas es hablar de la historia de Extremadura desde la Edad Antigua hasta prácticamente nuestros días. Este rico patrimonio es la suma de las civilizaciones que se asentaron en nuestra comunidad. Unos vestigios que en ocasiones sufrieron el paso inexorable del tiempo provocando su destrucción y otros se enriquecieron con el transcurrir de los siglos. Más de 100 construcciones consideradas castillos o casas fuertes destinadas a la defensa del territorio perviven todavía en Extremadura. Esta obra documental recorre nuestra región en busca de todos los restos que existen. Algunos se encuentran en un estado de abandono desde hace siglos. Otros, perdido su carácter guerrero y señorial, se han adaptado a los tiempos para prestar ahora un servicio a la sociedad. Para poder llevar a cabo esta obra tan extensa, contamos con la participación de numerosos historiadores, arqueólogos y cronistas locales que nos ayudarán a descifrar la compleja historia extremeña vista desde sus castillos. Y aquí vemos lo que sería una especie de depuradora, por llamar. Íberos, romanos y visigodos levantaron sus fortalezas en lo alto de crestas montañosas, creando enclaves defensivos inexpugnables. Impregnados de la cultura y costumbre de varias civilizaciones, encontramos la evolución de las técnicas defensivas y los diferentes estilos arquitectónicos que aprenderemos a diferenciar. Es durante la ocupación árabe cuando Extremadura conocerá el mayor entramado defensivo. Durante 5 siglos los musulmanes construyeron, sobre los restos de las civilizaciones anteriores, numerosos castillos y alcazabas dispuestas para soportar el empuje de la reconquista cristiana. Las órdenes militares se repartieron el territorio extremeño, desarrollando su estilo constructivo en las fortalezas conquistadas a los árabes. Estos castillos tienen la huella de todas las civilizaciones que pasaron por Extremadura. Una huella que después de siglos reaparece con nuevas fuerzas. Esta vez como un atractivo turístico e histórico que impresiona a propios y a extraños. Los castillos construidos en Extremadura después del siglo XV tienen una nueva dimensión. La Reconquista terminó hace años y ya no se sitúan en las crestas de las sierras. Los nuevos señores les imprimen un carácter palaciego pensando en una mejor calidad de vida. Cualquier castillo que se precie tiene su leyenda y su fantasma. Cuentos que han pasado de generación en generación, que narran fantásticas historias que encandilan a niños y mayores. Leyendas que mezclan realidad con ficción y personajes históricos a los que le atribuyen poderes sobrenaturales. Haremos una aproximación a estas historias desgranando la parte real de la ficticia sin que esta pierda su encanto. Todo esto queremos contarlo con la ayuda de los extremeños, de aquellos que de una manera u otra tienen su vida ligada a un castillo, llenando los días de su infancia, estudiando sus orígenes e incluso viviendo en ellos. Dedicamos esta serie a las personas que se preocupan de preservar estas fortalezas, dándoles un nuevo sentido.
aprovechando sus instalaciones para uso y disfrute de todos, realzando su valor y protegiendo para generaciones futuras los castillos de Extremadura.